Buenos días, lunes 3 de agosto del 2015. Luego de las intensas lluvias caídas en prácticamente todo el territorio, el territorio nacional, en esta larga sequía que azota todo el Caribe, Centroamérica, Brasil, pues es una, es una bendición. De hecho, un estudio reciente que fue publicado justo hace... El viernes del Pew Research Center, que es un estudio realizado en 40 países con unas 45 mil encuestas, planteó que los tres principales problemas del mundo hoy día son el cambio climático, la crisis económica y el terrorismo y sus manifestaciones diferentes manifestaciones justo el cambio climático estamos hablando de cerca de la mitad de los encuestados lo señaló como un problema prioritario a nivel mundial y justo estamos viendo todo el impacto justamente del cambio climático en el, de cielo en, en la sequía en el calentamiento global en las emisiones de Gases de efecto invernadero, etcétera. Y con la crisis económica estamos viendo todo ese fenómeno de migración hacia los países industrializados occidentales. Solo en tres días, en la costa del Mediterráneo, Italia retuvo unos 4.000 inmigrantes y en una semana 7.000 y unos 21 cadáveres. Imagínense cómo va esa situación. Y justo lo que vemos también en toda la presión de la migración y la búsqueda de salidas económicas, vemos cómo se agudizan los problemas, sobre todo en Puerto Rico, que hemos estado analizando. Al mismo tiempo, el terrorismo en nuestras latitudes, la delincuencia como Estado, frente a esta situación de crisis económica. Y justo toda esta situación eh, se, se publica esta encuesta previo a la reunión de la conferencia de cambio climático de las Naciones Unidas que tendrá lugar en París en diciembre próximo. Y el presidente Obama añade a su legado dentro de su mandato una declaración importante sobre el cambio climático, en la que se plantea reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera consideradas como las principales responsables del calentamiento global. Se trata la primera vez que un mandatario norteamericano impone límites a las emisiones de las plantas energéticas del país, por lo que Obama puede ser convertir su lucha contra el cambio climático en una de las claves más importantes de su legado en la, clase, en la Casa Blanca. De hecho, la reducción de CO2 de Obama eh, ha planteado de 32% a un 30% hacia el 2030. Con ello está persiguiendo que se incrementen las energías renovables y los planes de eficiencia energética de manera que se puedan reducir las emisiones de CO2. Con ello busca que en la reunión de diciembre de Naciones Unidas en París se pueda lograr influir sobre sus sobre las economías occidentales, sobre todo China, India que son eh, grandes emisores de contaminantes. Es importante tomar en consideración que en el caso de las islas en el Caribe son más vulnerables ya que la tienen una densidad poblacional más alta que la zona continental. De hecho, es un espacio mucho más pequeño y impide que haya una adaptación de los ecosistemas a estas nuevas condiciones. Esto implica que estas altas temperaturas que se están registrando, y en marzo del 2015, entre marzo, abril y junio, estamos hablando de las temperaturas más altas de los últimos 136 años de mediciones. De manera que... Frente a esas altas temperaturas y al hecho de que solo se han logrado un 30% de las lluvias en el Caribe, en, el, en el, todo el área del norte de Sudamérica, pues esto ha tenido implicaciones importantes en relación a la disponibilidad de agua, a la producción agrícola y a la producción ganadera. Estos cambios climáticos que se han planteado en los últimos años, implica que son cambios violentos que se han operado en cientos de años y que sin embargo esta sociedad, este momento de la humanidad va a tener que readaptarse en breve tiempo, 10, 20 años, va a tener que hacer ajustes para poder adaptarse a esos nuevos cambios climáticos globales. Vamos arriba, volvemos en breve, no le cambie, con mundo, ojalá, 4RD. Y es importante porque estas tendencias de calentamiento global están planteando severas restricciones a la producción de granos y de alimentos a nivel mundial. De hecho, la FAO, la Organización Mundial de Alimentos, está planteando... Eh, y ha hecho llamados en torno a este problema, sobre todo porque esta es una zona que es un granero, se ha convertido en un granero. Y toda la sequía que se ha estado planteando en California, por ejemplo, donde ha llegado a niveles sin precedentes, es el cuarto año consecutivo, y se han estado tomando medidas drásticas. Estamos hablando de que es una mega sequía similar a la que se han producido hace cientos de años. Se espera que se tomen medidas muy drásticas frente al hecho. En Brasil hay en determinadas zonas que rodean a la parte norte eh, una sequía que no se registraba hace 20 años. En el caso de Puerto Rico tenemos una situación de sequía muy elevada en toda la isla. De hecho, se han adoptado medidas de razonamiento de agua que no se tomaban desde 1994. En República Dominicana, la sequía alcanza niveles que no se registraban hasta hace 20 años. De manera que en, ambos, en ambas islas, y ya en Cuba comienzan a presentarse estos efectos, tenemos que realmente... Existen niveles críticos en las presas para abastecer de agua en sus diferentes usos, tanto para reguío, tanto para agua potable, que son elementos fundamentales para toda la, la sobrevivencia de la población: eh, acueductos y alcantarillados, riego en la parte agrícola y agua potable. Y todo esto ha planteado cómo introducir medidas de racionamiento eficientes de de, del agua. Y esto es una tendencia. En Centroamérica, en todo el corredor seco, vemos este mismo efecto, impacto climático que se está presentando. De manera que es, es un hecho de esta manifestación del cambio climático y que nos obliga a introducir una serie de patrones fundamentales de cambio en las formas de producción y en las formas de cultura. Esto tiene implicaciones en el campo de la salud, además de la agropecuaria, además de los alimentos, en el cambio de la salud, porque cuando se almacena agua al descubierto, pues en esa medida existen bolsas de basura que pueden producir efectos para dengue y otro tipo de eh, malaria, todos los insectos que rodean estas bolsas de basura, que son uno de los componentes que pueden afectar los niveles de salud y de salubridad de la población. El Caribe es una zona que es particularmente sensible a estas implicaciones del cambio climático por el nivel de la ubicación geográfica. Sobre todo está el arco de las Antillas. Y en esa situación, pues los vientos tienen un nivel de afectación hacia las temperaturas bajas y las corrientes de mar que indiscutiblemente afectan los niveles críticos bajo los cuales se está afectando el cambio climático. Como todas estas manifestaciones, pues las precipitaciones de lluvia se dan en las zonas donde hay más lluvia y donde hay sequía y donde hay niveles de calor, pues las, la intensidad del calor afecta de forma más crítica a las poblaciones que se encuentran en determinadas zonas geográficas. De manera que los riesgos del cambio climático están afectando de manera importante sobre todo a esta zona que, como hemos dicho, es una de las zonas eh, reconocidas a nivel mundial como reserva de granero de alimentación de todo el mundo. Y a medida que China, India y otras regiones dinámicas a nivel mundial van demandando de manera creciente alimentos y la población va creciendo, pues este impacto de las de las implicaciones del cambio climático van a tener severas repercusiones si no se toman medidas urgentes para la adaptación al cambio climático. Pero será mañana cuando volveremos a Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.